¿Dónde están mis elefantes? Llevamos horas buscando. No he visto ni uno. No pienso volver con las manos vacías, señor McNabb. Ahí los tiene, señor. ¿Ve? Casi todos son hembras. Con pocos machos habrá poco morfín. No importa. Ya puedo disparar. Con calma. Yo le diré cuándo. Tómeselo con calma. ¡No! Señor Peter, no disparará a ningún animal a menos que yo lo diga. Es mi safari, señor Quatermain. Le prometí que tendría un macho adulto. Y eso es lo que va a tener. Alan. Lo siento, señor. No he viajado miles de kilómetros para un miserable elefante. Déjemelo a mí, señor. Sí. ¿Pero qué haces? Necesito el trabajo. Está acostumbrado a conseguir lo que quiere. No es problema mío. Si no queda satisfecho, contratará a otros guías. No matará hembras ni crías si viene conmigo. Si siguen viniendo de esos, nos haremos ricos. Podrías ser rico, tú rico y yo también. Podrías cuidar de tu hijo como es debido. No hables de él. Tenemos un contrato, McNabb. Mataré tantas bestias repugnantes como quiera. Tranquilícese, señor. Conmigo no lo hará. Adelante, señor, dispare. Toma, Quatermain. ¿Estás bien? No, no estoy bien. Bueno, no ha estado mal el botín para ser el primer día, ¿no es cierto? No, nada mal. Señor Bitter, un elefante herido es el animal más peligroso de la selva. Esa madre es enorme, muy fuerte y tremendamente lista. Sabe exactamente quién le disparó. ¿Sí? Sí. Es cierto. Pero en este momento es probable que ya la hayan atacado los leones o las hienas. Bien. Bien. Espléndido. Qué bobada. Eso es.
Lo siento, preciosa. Querida Elizabeth, parece que mi interminable búsqueda para desvelar el misterio de las minas del rey Salomón casi ha terminado. También debo informarte con cierta ironía de que, aunque estoy más cerca de las minas que nunca, hay fuerzas externas que podrían impedirme conseguir mi objetivo, aunque estoy seguro de que por poco tiempo. Me he enterado de que mis adinerados benefactores y las tribus Kwakwani se hallan en una especie de competición por saquear las riquezas de África. Tristemente, es obvio que eres la única en quien puedo confiar. Te envío este mapa para que lo pongas a buen recaudo. Tiene un gran valor y debes guardarlo con mucho celo. Espero poder evitarte los peligros con que me he encontrado. Pero si necesitases protección, te recomiendo encarecidamente que busques a Alan Quatermain. Es un hombre de honor. Por favor, cuida bien este mapa y tal vez podamos mantener las minas a salvo de los que empañarían su leyenda para siempre. Tu padre que te quiere. Mintu, lleva esto. Corre cuanto puedas y no te detengas por nada. Quatermain, África es tu vida. No culpes a esta tierra de tu mala suerte. ¿Qué va? No culpo a África de nada. No tiene nada que ver con la mala suerte. Pero un compañero que te da una puñalada trapera y mi esposa. Tengo un hijo en Inglaterra que creo que necesita un padre y ya va siendo hora de que lo sea. Tu sitio no está en Inglaterra. Está aquí con nosotros. Sí. África sin ti no será lo mismo. África será lo mismo conmigo y sin mí. ¿Quién eres tú? Soy Tuala, rey de esta tierra y de todo lo que ves. ¿Sabes mi lengua? Conozco el lenguaje del hombre blanco. ¿Por qué me has traído aquí? Tienes un mapa que conduce a una llave. Quiero esa llave. No sé de qué me estás hablando. ¡Waleni! No. Espera. Sí, yo encontré...
Encontré un mapa que puede que mencionase algo sobre una llave, pero ya no lo tengo. Lo envié al otro lado del océano, a mi hija en Inglaterra. Mala suerte para ti. ¿Lo recuperarás? Oh, es imposible. No, Maitland. Nada es imposible. Escribirás a tu hija de Inglaterra y le dirás que el mapa lo tiene que traer. No. El zar de Rusia me contrató para encontrar ese mapa y tenía un gran ejército tras él. No me dio ningún miedo. Y a morir tampoco lo tengo. Puedo hacer que sufras mucho más que con la muerte. ¿Padre? Hola, Harry. ¡Padre! Te he echado tanto de menos. Yo también. Deja que te mire. Está claro que ya no eres el pequeño Harry. Ahora tendré que llamarte Gran Harry, ¿eh? Hola, Charles. ¿Quién está ahí? Hola, Margaret. Ha pasado mucho tiempo, Alan. Sí, así es. ¿No te llevarás a Harry a África? No, no, he vuelto. Ahora estoy en Londres. Y... Harry es feliz aquí. Hemos pedido la custodia. Si nos disculpáis. Yo también te quiero. Ven. Nos veremos pronto. Ven, cariño. Alan, son asquerosamente ricos y están decididos a quedarse con él. Ante un tribunal dará la impresión de que abandonaste a tu hijo. Yo no abandoné a mi hijo. Al morir su madre lo mandé a Londres con sus abuelos porque me pareció que era lo mejor para él en aquel momento. Lo mandaste a miles de kilómetros de ti. Por su bien. Pero tú escogiste quedarte allí. Austin, yo tenía que ganarme la vida. Tu vida es muy emocionante, Alan. Caza mayor, ir de safari, ver las tierras vírgenes de primera mano. Nadie te culpa por anteponer eso a tu familia. Austin, yo nunca antepuse África a mi familia. Si te soy totalmente sincero, Alan, en mi opinión, Harry está mucho mejor con sus abuelos. Tendrá mucho dinero, irá a buenos colegios... Perdona, pero no me interesa tu opinión, Austin. Yo soy su padre. Él lleva mi sangre. Tienes que decirme si puedo hacer algo o no. Tendrás que demostrarle al tribunal que eres un padre apto y responsable. Lo que necesitas es dinero, Alan, y mucho, porque van a luchar con uñas y dientes. De otro modo, no creo que puedas recuperar a tu hijo. Lo siento. El crío es guapo, pero tiene un perro muy raro. Es un facocero. ¿Un facocero? Póngame otro, por favor. ¿Problemas? ¿Lo es que te digan que no estás capacitado para ser padre? Sí. Buena suerte. Gracias.
Es evidente que nos hemos equivocado de sitio. Vamos, Elizabeth, no quiero que te mezcles con... Capitán, no seas tonto. Si está aquí, la encontraré. ¿Puedo ayudarla, señora? Sí. Buscamos a un caballero llamado Alan Quatermain. Hola, yo soy Alan Quatermain. No, yo soy Alan Quatermain. Por favor, les ruego que piensen que se están dirigiendo a... Ah, el americano. Creo que buscan al tipo del fondo. ¿Es usted el señor Quatermain? Mi tarjeta. Él es el capitán Wood. Estamos interesados en ir a África. Exacto. ¿Podría hacernos el favor de dejar el vaso un momento? Lo siento, pero ya no me dedico a los safaris. Váyanse usted y el conde Drácula. Me molestan. Domine esa lengua, señor, o se las verá conmigo. Bien, capitán. Hay mucho dinero para usted. ¿Por hacer qué? Ayudarme a encontrar a mi padre. Está secuestrado en África. África no es lugar para una dama. No me da miedo nada, señor Quatermain. Sobre todo cuando hablamos de salvar la vida de mi padre. ¡Qué hombre tan odioso y desagradable! ¿En qué pensaba mi padre? ¿Confiar su bienestar a un borracho grosero con unos pésimos modales? Tiene sentido común. ¿Qué? Tiene razón, Elizabeth, sobre tú y África. Es absolutamente necesario que vayas. Por favor, no empieces otra vez. Sabes que estoy decidida. Si Quatermain no nos lleva, ya encontraremos a otro. No puede ser tan difícil. Good, Bussel. Oh, Preitor. Bussel. ¿Qué le trae de nuevo a Tierra Firme, capitán? Bueno, les presento a mi querida sobrina Elizabeth Maylan. Preitor, Bussel. Señora. Encantada. Preitor y Bussel estuvieron conmigo en el Germay Steve Sykes Hidalgo. Oh, fue en el Kincardine. Tendrán muchas cosas que contarse. Yo iré caminando hacia el hotel. Perfecto, querida, pero no te salgas de las calles principales. Tranquilo, encantada de conocerles. Bueno, ¿y en qué estáis ahora? Es largo de... Deme el mapa, señorita Maylan. Lo siento, no sé de qué me habla. El mapa de su padre nos pertenece. ¿Se encuentra bien? Sí. Gracias. De nada. No sabía que su padre era Samuel Maitland, catedrático de arqueología en Oxford. Así es. Cuénteme qué le ha pasado. Ya se lo dije. Le han secuestrado. Me mandó una carta. ¿Le dijo dónde podían tenerlo retenido? En algún lugar del sur de África. Y estoy dispuesta a ofrecerle una gran suma de dinero por llevarme allí. África es un lugar peligrosísimo. Muy alejado de los lujos que se tienen en el hogar. Elizabeth. Gracias a Dios que has vuelto. ¿Hay alguna novedad? Y no muy agradable. Ven conmigo. ¿Cómo está todo? Sí, ya lo ves.
No ha sido un robo. El hombre del callejón no iba por su bolso. Buscaba otra cosa. ¿Te han asaltado? Estoy bien, capitán. Creo que hay algo que no me ha dicho, señorita Maitland. Adelante. Antes de secuestrarle, mi padre me envió algo importante. ¿Qué? Seguro que ha oído hablar de las minas del rey Salomón. Sí, pero eso no existe. Es un mito. Este mapa conduce a la incalculable riqueza de los antiguos israelitas. Mi padre estuvo casi 30 años buscándolo. Me dijo que lo protegiese con mi vida. ¿Puedo verlo? Si no lo llevo a África, quien secuestró a mi padre lo matará. No lo creo. ¿Qué? Este tipo de mapas se los venden a los turistas en Ciudad del Cabo. Creo que se equivoca porque la vida de mi padre depende de que lleve ese mapa a un miembro de una tribu africana en un lugar llamado Sitandras Kraal. Lo siento. Las minas son un cuento y este mapa... ¿Qué pasa, Quatermain? Está bien, admito que el profesor Maitland haya hecho un descubrimiento único, pero sé que las minas no existen. Entienda que a mí no me importan las minas. Lo que me importa es mi padre. ¿Me ayudará a salvarle? Siempre vive así. No, gracias, señor. Quatermain. Sabía que no podría estar lejos de África mucho tiempo. Me alegra que esté de vuelta. Y yo de volver, aunque estaré muy poco. Es una visita. Me lo creeré cuando lo vea. Créaselo. No se meta en líos. Lo intentaré. Debería presentarse a gobernador. Demasiado peligroso. ¡Sambona! ¡Numsa Quatermain! ¡Sambona Numsa! ¡Uini! ¡Nukau! ¡Numa y Numa! ¡Uwe! ¡Sum! ¡Aikiba Ubo Siire! Hay un Fasua. Fasua Banocha, Biyu. Yuguniae. Unua Yunkinga. ¿Yumanen? Bobaname. ¿Usanisineu? ¿Qué han dicho? Ah, que el tiempo ha sido terrible. La señorita Elizabeth Maitland, el capitán Wood, Kiba y Bimbo. Bim, para abreviar. Tengo un trabajo para vosotros. Pero ya he visto que estáis muy ocupados. No estamos. ¿Qué estás haciendo? Que tú digas. Nosotros contigo. Tenéis que ayudarme a encontrar unas minas. Es ella. ¿Viste el mapa? Niet. Pero viaja con otros. El viejo y Quatermain. ¿Le conoce? Sí,
Hábleme desde Quatermain. Llegó a este país hace 12 años. Se presentó en mi despacho recién salido del barco, solo con un rifle. Le contraté. Por un tiempo nos fue bien. ¿Y luego? Trajo a su mujer a África, tuvo un hijo. Luego se volvió descuidado. Llevó a su mujer de safari. Le atacó una leona que protegía a sus cachorros. Se volvió loco, claro. Le dio por pensar que era un castigo por todo lo que había matado. Y se volvió contra mí. ¿Y si tenemos que matarle? Entonces no volverá a darme la espalda. ¿Entiende que el mapa que tienen es propiedad del Zar? Entiendo que necesita un guía que sepa más de África que aquí sus dos amigos siberianos. Será nuestro guía por un 10% de lo que encontremos. 25, y ahora no diga 22 y medio. Bien, trato hecho. Y aquí tenemos el Hotel Blue. Ah, ese aquí. Parece confortable. Señorita Meilan, ¿habrá traído ropa adecuada para ir de safari? Creo que en el equipaje tengo ropa adecuada, señor Quatermain. Por favor. Gracias. ¿Qué es esto? Cuello de avestruz, señor. ¿Cuello de avestruz? ¿No le gusta, Bas? No lo sé. Bon appétit. ¿A qué hora partimos mañana? Al amanecer. Quatermain, eres un desgraciado. ¿No te dije que no volvieras a asomar tu horrible cara por aquí? Señor Quatermain, hay un caballero fuerte, grande y peludo que solicita su atención. Sí, señorita Meilan, ya le huelo. ¿Por qué no te levantas y peleas como un hombre? O en tu caso, como una mujer. Discúlpenme. Perdón. Ven aquí, te vas a enterar. Bien, eso está muy bien. Prueba un árbol africano para variar. No vais a hacer nada para ayudarle. Puedes pelear todo lo que quieras, Quatermain, pero a mí no me... ¡Maldito escocés! ¡Capitán, deténgalos! ¿Cómo? ¿Ya está, Henry? No sé tú, pero yo necesito un trago. Gracias, capitán. O sea, que al tal profesor Maitland lo tiene preso una tribu aborigen. Sí. Les llamó los Kwakwani. ¿Sabes algo de ellos? No, la verdad es que no. ¿Y qué querían del profesor Maitland? Ahí es donde se pone interesante. El profesor Maitland... No creo que haga falta entrar en detalles, ¿no, señor Quatermain? Señorita Maitland, aunque no lo parezca, Sir Henry es un hombre muy honrado. Confiaría mi vida a este hombre con los ojos cerrados. Bien.
¿Y cree que el mapa es auténtico? Henry. El motivo de este viaje no es localizar las minas y encontrar riquezas, sino salvar la vida de mi padre. Yo creo en el dinero contante y sonante, señorita. Y yo que les pagaré generosamente por ayudarme a cambiar ese mapa por mi padre. Lo que hagan después es asunto suyo. Buenas noches, señores. Nunca aprenderás, ¿verdad, Quatermain? ¿Ahora qué viene eso? Llevar a una mujer ahí. Dios. Lo he oído todo. ¿Tiene el dinero? Partirán mañana. ¿A dónde? Sitandras Kral. Se reunirán con un aborigen para darle un mapa. Misterio de los tesoros del rey Salomón. Las minas del rey Salomón son parte de una antigua historia. Como el tesoro de Atlantis del capitán Kidd. ¿Verdad, Quatermain? Algo así. Que no les engañe. Quatermain cree que existen las minas. Hasta intentó encontrarlas una vez. ¿De veras? Era un crío. ¡Ja! Tenías casi 30 años. No importa. Fue hace años y nunca encontré ni la mínima prueba de la existencia de las minas. ¿Ya? Pero siempre gusta oír un buen relato. ¿Por qué no nos lo cuenta, señorita Maitland? ¿Por qué no? Para pasar el rato. Sí. Pues, según cuenta la Biblia, el rey Salomón gobernó Judea durante 40 años. Al parecer era un rey muy sabio que unificó las tierras de alrededor de Jerusalén en un único país y construyó un templo dedicado al Dios único de los hebreos, que competiría con los grandes palacios de Mesopotamia y Egipto. Envió a sus hombres a los parajes más remotos del mundo y encontraron un lugar donde se decía que los antepasados habían enterrado un enorme tesoro con riquezas de todo tipo. Diamantes, oro, esmeraldas, rubíes. Aquel lugar se llamaba Ofir. Y a su regreso, aquellas riquezas se utilizaron para ornamentar el templo del rey Salomón. No había nada en el mundo a su altura. Sin embargo, se dice que en el templo solo se usó una pequeña parte de lo que los hombres encontraron en Ofir. Y el resto está aún por descubrir. ¿Le apetece un poco, Bas? Depende. ¿Qué coméis? Un manjar africano. Algo parecido a su caviar. ¿Caviar? Sí. Bien, en ese caso lo probaré.
No está mal. ¿Cómo lo llamáis? Gusanos Mopani. ¿Gusanos? Sí. Gusanos Mopani. Realmente bonita. La sabana, señorita Maitland. Preciosa, ¿no cree? Sí. Déjeme echar un vistazo. Oh, francamente, señor Quatermain. No sé cómo le tolera a su esposa ese comportamiento tan poco civilizado. Póngase esto, le irá muy bien. Su mujer murió, señorita Maitland. Fue hace mucho. Y para su información, creo que le gustaba su comportamiento poco civilizado. Si vivirá o morirá. Lee los pensamientos de su hija. Ve su viaje. Si Gagul ve a su hija venir, vivirá. Si no... Dini, Gagul. Según parece, su hija le ha fallado. Van. Ndota gazi yake haba na matota intatu haba mshope lenga sasipayan saka sitandra uwoto ala matota umetunge kusia Buenas noticias. Su hija trae el mapa. Vivirá de momento. No... No le entiendo, Tuala, porque... ¿Qué quiere de las minas? No necesita sus riquezas. No es riqueza lo que anhelo. Ah. Lo que quiere es poder. La piedra de los antepasados. ¿Pero por qué es el rey de estas tierras, de todo su pueblo? ¡No es suficiente! ¡No es suficiente! Mi padre fue desterrado de aquí y enviado a la tierra del hombre blanco. Yo me crié entre ustedes. Sé quiénes son. Y sé la mejor forma de vencerles.
chiquitín. Ven aquí. ¡Viva! ¡Bim! ¡Ay! 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 ¡Vete, Hayley! ¡Señorita Hayley! ¡No toque a esos cachorros! Están solos. Si les dejamos aquí, pueden morir. ¡Que mueran! ¿Qué hace? ¡Suélteme! Escúcheme. Su madre o está muerta, o detrás de esos arbustos esperando saltar sobre usted o sobre uno de esos antílopes. ¿Es realmente necesario, Quatermain? Capitán Good. Esto no es su alta sociedad londinense, donde lo único que está en juego es su reputación. Aquí es su vida lo que está en juego. Todo despejado, Quatermain. Gracias, Henry. Está bien. Hay que encontrar dónde acampar. De acuerdo. ¡Ay, Daisy Calfla! Nunca había visto tantas estrellas juntas. Esto es precioso. Es así como seduce la sabana. ¿Qué va? Numsa. Vigilaremos por turnos junto al fuego. Yo haré el primero. Bien, bueno. Buenas noches, Bas. ¿Para qué hace falta una hoguera con este calor? Para que no se acerquen los depredadores, capitán. Oh, entiendo. Si me necesitan, llámenme. Buenas noches. Empiezo a entender por qué a mi padre le gusta tanto África. Es impresionante. Sí que lo es. No me diga que estamos de acuerdo en algo. Eso parece. Fíjese. Gracias por acompañarme en este viaje. Se hace tarde. Mañana tenemos mucho que cabalgar. Sí. Buenas noches, señor Quatermain. Buenas noches, señorita Medla. Asustada de usted que usted de ella. Lo pongo en duda. ¿Está bien? Sí. Todo despejado. Gracias, Henry. Cuando encuentres un gato en condiciones, avísame. Buenos días. Un día maravilloso. ¿Has dormido bien, Elizabeth? Henry, ¿qué hay para desayunar? Filetes de pintada. ¿Cómo va todo? Bien, señor Quatermain. ¿Falta mucho hasta Sitandras Kral? Creo que unas 3 horas, si tenemos suerte.
Lo tenemos ahí. Soy responsable de tu seguridad. Tiene que haber otra forma, Elizabeth. La carta de mi padre era muy específica. Tengo que hacer el cambio yo misma. Me temo que tiene razón, capitán. ¿Pero cómo va a ir Elizabeth sola? Estaremos detrás de ella todo el tiempo. Si ve algo sospechoso, grite lo más alto que pueda. Y corra a ponerse a salvo. ¿Entendido? Escuche, tenga muchísimo cuidado. Sí. Adelante. Vin, tras esas rocas. Kiba, flanco derecho, tras aquellos arbustos. Dar mapa. No. No hasta que vea a mi padre. ¡Dame a mí mapa! No hasta que tú me enseñes a mi padre. Deje el mapa en el suelo, señorita Maitland. Y apártese. Quatermain. ¿Qué? Tenemos un problema. Creo que este es nuestro hombre. Y está muerto. ¡Elizabeth! ¡Corra! Bien. Parecían rusos. Y sabían lo del mapa. ¿Rusos? ¿Qué demonios hacen aquí unos rusos? Estoy bien. Elizabeth, yo creo que debes decírselo. ¿Decirnos qué? Durante los últimos años, la búsqueda de mi padre de las minas del rey Salomón ha estado financiada por el zar de Rusia. Supongo que creen que el mapa le pertenece.
No creí que tuviera demasiada importancia. Dios mío. Petra está herido. ¿Dónde estaba? Usted tenía que cubrirnos. No me contrataron para matar por su amada Rusia. Tenía Quatermain a tiro. ¡Sé que lo tenía a tiro! Soy rastreador. Yo me dedico a rastrear. Si quiere matar a Quatermain, adelante. Es asunto suyo, no mío. Es un cobarde, McNabb. Lo que usted eligió fue ponerse de nuestra parte. Aténgase. Porque desde hoy, su amigo Quatermain no dudará en matarle. Van más hacia el interior. Las tribus del otro lado de estas montañas no son siempre muy amistosas. Si le seguimos el rastro, hará el trabajo por nosotros. Todo va a salir bien. ¿Bien cómo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Henry. No, no sé lo que estás pensando, Quatermain. Y será mejor que vayas olvidándolo. Es hora de visitar a una vieja amiga. No. Sí. ¡Ah! ¡Moma Tusi! Es una sangoma. ¡Sir Henry! ¡Cuántísimo tiempo! No me parece adecuado hablar con una hechicera. No tenemos elección. Su padre es profesor. Catedrático, en realidad. Sir Henry. Creo que tiene algo para mí que podría ayudar. Un collar. Y he dicho, no va así. Oh, no va así. Es un Kwakwani. Muy leales a su rey. Un hombre llamado Tuala. Tuala tiene a su padre. Tiene un mapa. Déjame verlo. ¡Ik! ¡Oh, Moniba! ¡Oh, Moniba! ¡Oh, Moniba! ¡Ik! Seguid el mapa. Encontrad la llave. ¿Qué llave? La llave de las minas del rey Salomón. Encontraréis la llave en la tumba del virtuoso, en las arenas del gran desierto. Seguid el camino al ojo de Shiva, a través de sus pechos y hacia el valle de los Kwakwani. La mina está allí. Y Tuala estará esperando. ¿Y mi padre? Él también, por la gracia de los antepasados. Y viajad deprisa. No queda mucho tiempo. ¿Qué ha pasado ahí dentro? ¿Y quién es ese Tuala? No lo sé. Pero cada vez hay más en juego, Elizabeth. Espere aquí un minuto. ¿Quién eres y qué quieres? Soy un Bopa. Os dirigís al norte. Yo nací en el norte. Hace mucho que no voy a casa. Iré con vosotros. Gracias, pero no necesitamos más porteadores. No os voy a cobrar y puedo ser de gran ayuda.
Da igual, no necesito más hombres. Conozco esta tierra muy bien y he cruzado el gran desierto antes. Kiba es el porteador jefe. Él te dirá qué hacer. A ver, escuchad. Ahora entramos en territorio inexplorado, donde han ido pocos y han vuelto menos. Si alguno quiere volver, le sugiero que lo haga ahora. Sin avergonzarse. Todos vamos a ir contigo. Por supuesto que no, Quatermain. No tenemos elección. ¿Por qué crees que estarán interesadas las tribus africanas en las minas del rey Salomón? El oro, las joyas y esas cosas no les sirven de nada. Buena pregunta. Creo que es la piedra. ¿De qué hablan? ¿Qué piedra? Cuenta la leyenda que las minas del rey Salomón guardan una antigua reliquia, la piedra de los antepasados. ¿Cree que retienen a mi padre por eso? Dicen que quien tenga la piedra gobernará toda África. Sigamos. Ahí se les ve. Atentos. Aquí es donde dejamos los caballos. Dejaremos que se vayan ahora que aún tienen posibilidades de volver a Sitandras vivos. ¿Qué significa que dejamos los caballos? Nos están siguiendo, capitán. Henry. Sí, Quatermain. Tú, Bint y Kiba, coged solo lo imprescindible para el viaje. Lo demás lo dejáis y nos iremos. Capitán, ¿puede ayudar, por favor? ¿Vamos a ir hasta allí a pie? Señorita Maitland, debería volver con los caballos. Mon Mathusi puede organizarle un viaje seguro de vuelta a Ciudad del Cabo. ¿Qué pasa con mi padre? Encontraré a su padre. Oiga, tengo que pedirle disculpas. Debí decirle lo de los rusos. La verdad es que no lo ha hecho tan mal. También pienso que su padre va a estar muy orgulloso de usted. Eso espero. Tengo que ver cómo acaba esto. Me quedo. Los caballos están listos, Bas. Y yo también. Muy bien. Kiba, tú quédate conmigo. Lind, quiero que junto a tres porteadores rastrees la zona. Llevad dos caballos al este y dos al sur. Así lograremos confundirlos. Después volvéis dando un rodeo y nos juntaremos en el río Cascampa. Bien. Bien. ¿Entendido? Por supuesto. Sinceramente espero que sepas dónde te has metido. Lo sé. Ahí se va nuestro medio de transporte. Hay que quitarse los zapatos. Queremos que sigan a los caballos, no a nosotros. Han estado aquí hace 4 horas, como mucho. Por aquí. Huellas. Han ido por ahí. No, espera. Aquí hay más huellas. 2 juegos de huellas. ¿Y ahora qué? ¿Por dónde, McNabb? Deje de perder el tiempo, McNabb. ¿Por dónde?
Quatermain ha soltado a los caballos. Estas huellas son una treta. Han ido por ahí, a pie. ¿Cómo lo sabe? No veo huellas de botas. Esas huellas son de pies descalzos. Créame, sé cómo piensa Quatermain. Vaya caminito. Ay. Deje que le ayude, Bas. Tonterías, puedo llevar lo que me toca. ¿Seguro que esto es lo que me toca? Me parece increíble estar andando por un sitio que no ha cambiado en miles de años. La mayoría de la gente solo ve desolación en el desierto. No sé cómo he tardado tanto en venir. ¿Por qué nunca le pidió a su padre venir con él? Lo hacía. Constantemente. Pero como usted, pensaba que su frágil hija estaría mejor en casa. Era demasiado peligroso para mí. No hablas mucho, ¿eh? Esto es ridículo. Quatermain, ha sido un día largo. ¿Por qué no acampamos? Intentamos que no se nos vea, capitán. Esto está demasiado al descubierto. Esperaremos a Vin, cogeremos agua y nos iremos. ¡Viene alguien! ¡Zambona, Vin! Lo siento, Bas. ¿Qué ha pasado? Los alejé varios kilómetros, pero creo que no los han seguido. Parece que nuestro amigo ruso tiene un rastreador. Quizás sea mejor seguir. ¿Y qué más da si acampamos? Saben que estamos aquí. Al menos estaremos descansados. Es una idea excelente, capitán. Kiva, monta la tienda con los porteadores. Coged leña, haced una hoguera. Sí, Bas. Veo que al fin ha entrado en razón. Algo así. Aún duermen. Es nuestra oportunidad. No le tome por iluso. Sabe que le seguimos. Ya nos hemos asegurado de eso. El mapa es propiedad de la madre Rusia. Sigo órdenes directas del zar. No de usted. No quedamos en que dejaríamos que Quatermain corriera el riesgo de que un aborigen le clavase una lanza. Le seguimos y ya está. No. Cogeremos el mapa ahora. Cuantas menos personas lleguen a esas minas, mejor. Su impaciencia, amigo, ya ha hecho que hirieran a este hombre. Y su falta de resolución es debilidad. Isloriestad. Doslip.
Coronel, no han estado aquí. Iván. ¿Hacemos a mi manera? Mirando hacia mi hogar cada mañana. Me da fuerza. ¿Cuánto hace que no vas a casa? Me vi obligado a marchar cuando era un niño. ¿Y nunca has pensado en volver? Los dioses lo predijeron. Le enviaron a usted. ¿A mí? No lo entiendo. Nos mostrarán el camino. Debe tener fe. No creo que los dioses se preocupen mucho por mí. Los dioses le conocen muy bien, Quatermain. Los dioses le sonríen y conocen su destino, aunque usted no. ¿De qué estaban hablando? De nada. Hago lo posible por entenderle. ¿Lo consigue? Desde luego que no. Yo creo que está triste. La clase de tristeza que le impide compartir su vida con otros. En muchos sentidos es igual que usted. No consigue adaptarse, pero tampoco sabe qué hacer. ¿Usted cree? Sí, así es. Yebo. Mhlangene nendoda emhlophe uMaitland ngaphandle kwami. Kanjani? Bengidinga ukumzwisisa futhi. Ngizokwazi ukubona indodakazi yakhe kahle. Ebe. Uyibona kahle indodakazi yakhe? Oh, yebo. Ngizokuthi useza kuthina. Yini kaku? La hamba khona uhamba nendoda emhlophe. Ufanele uyiqaphele leyo ndoda. Kanjani? Hayi, lokho angikwazi. Kodwa ngikubonayo. Uthi usekufika endleleni yakho lo. Ngizombulala. Yebo. Usuzoyithola into oyifunayo, Nkosi yami. Themba kanjalo. Bonito reloj, jefe. Gracias.
tu collar también lo es. ¿Quiere que lo cambiemos? Mi querido Kiba, este reloj me lo regaló su majestad cuando me jubilé. Es muy especial. Esto también lo es. Está bien. Trato hecho. Es muy bonito. ¿Qué significa? No lo sé. Lo compré en una tienda de recuerdos en Ciudad del Cabo. Kiba. ¿Cuánto cree que falta hasta llegar a esa tumba? No sabría decir. ¿Qué cree que representa la cobra? Una señal. Con suerte la entrada a las minas. No lo entiendo. ¿Una cobra? Puede ser un monumento, una formación rocosa o una advertencia. ¿Advertencia de qué? No lo sé, pero lo averiguaremos. Estas huellas están frescas. Nos sacan menos de una hora. Bien. ¿Cuánto falta, Sir Henry? Esto es atroz. De la cobra. Pero no hay mucho más. No sé ni qué demonios buscamos. Debimos montar en esos caballos hasta que cayesen muertos. Los buitres nos hubieran delatado. No sea idiota. ¡McNabb! A lo mejor no quiere que les alcancemos. A lo mejor está de parte de Quatermain. Dispare. Y cuando sople el viento y borre las huellas, pueden vagar los tres perdidos por este desierto. Hasta que vengan los buitres a sacarles los ojos. Están hambrientos. No vuelva a apuntarme. Por los antepasados. Por usted, Sir Henry, que tuvo la precaución de traer lo más imprescindible de todo. Whisky. Sí, lo mismo digo, almirante. Capitán. Enhorabuena, acaba de ascender. Beberé por ello. No soporto estar aquí sin hacer nada, mirando piedras. Tenemos que hacer algo. Este libro explica por qué el rey Salomón escondió la llave en una mina en mitad del desierto. ¿Sí? ¿Qué dice? Resulta que el rey Salomón estaba construyendo un templo muy bien ornamentado porque se había enamorado de cierta reina. La reina Shiva.
Cuando Siva viajó a Jerusalén para reunirse con Salomón, se enamoraron perdidamente, apasionadamente. Pero el pueblo de Siva no daba su aprobación. Después de todo, era una reina africana. Y eran muy distintos, procedían de lugares muy distintos. Ella estaba empapada de la cultura y la tradición africanas y... Y él no. Cuando Siva volvió a África, Salomón no se rindió. Estaba tan enamorado que selló las minas y ofreció la llave a Siva a cambio de que fuera su esposa. En realidad intentaba sobornarla. Estaba tan desesperado que envió a los hombres más honrados a esperar su respuesta, y esperaron años. Pero Siva era incapaz de dejar a su pueblo. Y Salomón selló la llave y la tumba para siempre. ¿Qué fue de Salomón y Siva? Jamás volvieron a verse. Qué triste. Sí. Me pregunto cómo será sentirse tan enamorado de alguien para estar dispuesto a renunciar a todo. ¿Te encuentras bien? Creo que la he encontrado. Toma un poco. ¿Por los antepasados? Sí. Ayúdeme. A ver. No hay llave. Quatermain, ven aquí. ¿Qué hay, Vas? Henry, no. No lo toques. No toques nada. Elizabeth. Elizabeth. No grite.
Capitán Gould, despierte. ¡Despierte! ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? Capitán, ¿se encuentra bien? ¿Dónde está Elizabeth? Eran los rusos. ¿Los rusos? Sí. Y había otro hombre. ¿Qué hombre? Pelo oscuro, vestido como usted. Un cazador. Magnab. Han ido hacia el oeste. Si nos damos prisa, podremos alcanzarles. Cargad los bultos. No es buena idea. ¿Por qué no? Nos queda poca agua. Si vamos ahora a por ellos, no sabemos cuánto tiempo tardaremos. Un boba dice que el agua está por ahí. Tenemos que encontrarla. Tienes el mapa y la llave de las minas. En mi opinión, no hace falta ir a buscarlos. Serán ellos quienes nos busquen. ¿Quién ha dicho que quiero tu opinión? Bien, iba andando. ¡No piensas, Alan! ¡No me digas que la no pienso! La violencia no resuelve nada. La chica debe ser nuestra prioridad. Pero no la salvaremos si morimos de sed. El único agua de esta parte del desierto es el oasis del ojo de la reina Shiva. Como todas las criaturas, debemos ir allí a beber y también los hombres que tienen a la señorita Maitland. Tiene razón. Es cierto. Iremos al oasis. Sí, al oasis. ¡En marcha! Cuéntemelo otra vez, señorita Maitland. Yo no sé nada. Están perdiendo el tiempo. El mapa que le envió su padre pertenece al zar. Lo queremos. Pues yo no lo tengo. Supongo que no han tenido suerte. Usted tampoco. Espera. Espera un poco. Le dio el mapa a Quatermain, ¿no? ¿Y qué si lo hice? Una vez fuimos compañeros, él y yo. No es de fiar. Diga lo que le parezca. Y tráteme como quiera. Quatermain nunca les dará a ustedes la llave. ¿Hay una llave? Encontramos a Quatermain. Le ofrecemos un trato. El mapa y la llave por su vida. ¿Y si no acepta? ¿No ha oído a la dama? Quatermain es un hombre de honor. Y un par de ellos si hay una cara bonita. La cambiará por la riqueza de las minas del rey Salomón, ¿verdad? Demos la vuelta. Paidi. ¿A alguien le queda agua? Espero que sepas a dónde vas porque yo estoy muy perdido. No encontrarás tu camino con eso. Es un gran desierto. No te preocupes. Encontraremos a la señorita Mayla. Debes tener fe en los antepasados. ¿Fe? Creo que para ser tan sabio, confías demasiado en esos antepasados. Para ser tan sabio, tú confías muy poco. Sigamos adelante. ¿Está rezando, profesor? Lo hago. ¿Hablas mi lengua? Yo hablo lo que necesite oír. Vengo a advertirle. Debe rezar a su Dios. Rece por su hija. ¿De qué estás hablando? Hay hombres que quieren lo mismo que tu ala. Dicen que les pertenece. Tienen a su hija. ¿Qué? Y si no la traen, asaltarán las minas.
Y si asaltan las minas... ¿Por qué me lo dices a mí? ¿Por qué no se lo dices a tu ala? Porque presiento un gran cambio para nuestro pueblo. Pero si ella sobrevive... El destino de su hija no está escrito. De ella depende muchísimo. Lo sé. Rece para que sobreviva. O nunca saldrá vivo de aquí. Nunca. ¿Cuánto nos llevan de ventaja? Una hora, dos como mucho. No creo que su hombre consiga llegar. Debemos dejarle aquí. Dale un poco de agua. ¿Por qué? Los muertos no beben. ¿Por qué razón vas con él? ¿Has oído hablar de la Marcha de la Muerte? Hace 2 años el zar ordenó a 150 de sus hombres marchar atravesando toda Rusia, San Petersburgo a Vladivostok, para divertirse. Era pleno invierno, un suicidio, y lo sabían. Pero fueron. Solo un hombre logró llegar. Era él. No malgastes las balas. Señorita Maitland, ¿tiene agua? Creo que debería volver. ¡Prefiero morir! Si muere, también morirá su padre. Hay que seguir. Sigamos. Un pie después del otro, capitán. No puedo. No puedo más. Ánimo. Tiene que seguir adelante. Por favor. Tiene que seguir, Peter. Capitán. Vamos, levántese. No puedo más. Si se queda aquí, morirá. ¡Déjenme morir! Dios mío. Capitán, un hombre de mar como usted no debe morir en el desierto. Sí. Insultaría al agua. Son tipos duros. Yo no puedo más. Venga, arriba, con cuidado. Tiene que seguir adelante, vas. ¿Agua? ¿Qué? Abuelo, agua. Agua.
¡Agua! Está delirando. ¿A dónde va? Dejadle. Se va a perder. Capitán, ¿a dónde cree que va? ¡Capitán! Se ha vuelto. ¡Pare! ¡Capitán! ¿Será posible el inglés loco? ¡Nos ha encontrado agua! ¡Agua! ¡No puedo creerlo! ¡Sin agua! ¡Es un milagro! ¡Agua fresca! Acaban de estar aquí. La arena está aún húmeda. Las huellas se marchan. Se han ido. No hay algo raro. ¿Qué pueden hacer? La tenemos. Sergei. Tiren las armas, caballeros. Están rodeados. ¡He dicho que tiren las armas y las suelten! Esperad. Escúcheme atentamente, señor Quatermain. Antes de que cuente hasta 10, usted y sus hombres bajarán andando hasta aquí. Despacio. Con las armas sobre la cabeza. Si no lo hacen, dispararé a la señorita Maitland. ¿Entendido? Empiezo a contar. 1, 2. No juegue con Quatermain, habla en serio. 3, 4, 5. Danos el mapa y la llave y soltaremos a la señorita Maitland. 6, 7, 8. Está bien. Voy a bajar. Bajaremos todos. No lo hagan. Confío en que un oficial del zar será un hombre de palabra. Somos soldados, señor Quatermain, no asesinos. Ahora tiren las armas. He dicho que tiren las armas. Le daré lo que usted quiera, pero no voy a tirar mi arma. Entonces la mataré. Ahora parece que está en un punto difícil, señor. En cuanto se apriete un gatillo, nunca va a haber la llave ni las minas porque va a estar usted muerto. Y usted perderá a su amiguita. ¿Por qué no me dispara a mí? Y deja que aquí Bingoven le reviente mientras recarga. Quiero el mapa y quiero la llave. Lo que usted diga, señor. Cógelo. Bien. Estoy seguro de que lo entenderá, señor Quatermain. Tenemos que distanciarnos. Vamos. No haga ninguna estupidez, señorita Maitland. ¡Elizabeth! ¡Corra! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos!
¡Vas! ¡Bean Vogel está herido! ¡En la pierna, Vas! ¡Ha sido en la pierna! Su hija vive y prosigue su viaje hacia nuestra tierra. ¿No le alegra oír mis palabras? Sí, me alegra que esté viva, pero... no que haya venido a salvarme. Jamás debí dejar que arriesgase su vida. Es normal que se preocupe por ella. Tuala es un hombre impredecible. Es muy peligroso que ella venga aquí. ¿Qué clase de padre soy para... poner a mi propia hija en semejante peligro? Yo haría otra pregunta. ¿Qué clase de padre es para que su hija arriesgue su vida por salvarle? Gracias. Debió cambiar la llave por mí. De no haberlo hecho, estaría muerta. Tiene razón, Elizabeth. Esos hombres son bárbaros. No se detendrán ante nada para llegar a las minas. Me gustaría echarle el guante a ese McNabb y recuperar el mapa. Lo hemos perdido. El siguiente hito del mapa son los pechos de Shiva. ¿Qué creen que puede ser? Ahí están. Los pechos de la reina Shiva, supongo. Aunque no conocía a la mujer, claro. Bien. Ahora solo hay que encontrar a McNabb. Umbopa. Dices que conoces estas montañas. Ve tú delante. No esté tan preocupado, McNabb. Quatermain no tiene ni idea de dónde estamos. Esto es la sonrisa de Shiva. Iremos por aquí, hacia los pechos de Shiva. La sonrisa de Shiva. No es la sonrisa lo que me preocupa, sino los dientes. Ya estamos por delante de ellos. Venid con papá. Nos pondremos en esas rocas. Cuidado. Shiva, arriba a la izquierda. Capitán Good, aquí. Bean, tú quédate conmigo. Señorita Mayland, si el plan falla y tengo que salir, quédese aquí. No se mueva, ¿entendido? Sí. Bien.
¿Qué pasa ahora? A cubierto, enseguida. ¡McNabb! ¡Tira la bolsa y apártate! ¡Está bien! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡McNabb! ¡Tira la bolsa, McNabb! ¡Y apártate! ¡Se han puesto a cubierto! ¡Vamos, corred! ¡Por aquí! ¡Rápido! McNabb. ¡Ahora vamos! Thank you.
dioses de la tierra, el sol y las estrellas, llevaos a nuestro hermano y haced con su cuerpo un gran árbol que sea el reflejo de lo que la vida de Kiva fue en esta tierra. ¿Puedo acompañarle? Claro. No puedo dormir. No dejo de pensar en Kiva. Yo también. Cuando era muy pequeña, mi madre murió. Estaba muy confusa y asustada. La noche después del entierro, mi padre vino a mi cuarto a consolarme. Me dijo que el espíritu de mi madre estaría siempre con nosotros. Para demostrarlo, me cogió en brazos y me sacó al jardín. Nos tumbamos en la hierba y miramos a las estrellas. Él señaló a una y dijo: cada vez que Dios nos cierra una puerta en la vida, abre una ventana en el cielo para dejar que la luz nos alumbre. Qué bonito. Me ayudó. ¿Qué pasa, Quatermain? Umbopa se ha ido. No hay huellas, ni señales, nada. Ha desaparecido. ¿Tú qué piensas? No lo sé. Quizás se haya ido a casa. Voy a encender fuego para hacer café. Venga, despertad. Deme el cuchillo. Ahora somos compañeros. Yo lo haré. No se trata de dinero, McNabb. Nunca fue por dinero. Quiero la piedra de los antepasados. No cree que la piedra tenga ningún poder verdadero. Estoy aquí por el zar. Él cree que las tribus de África piensan que tiene poderes. Con eso basta. Muerda esto. Aguante. Aquí está. ¿Qué ocurre, Quatermain? No se muevan. No serán caníbales, ¿verdad?
¿Qué es lo que quieren? No lo sé. Puede que sea la tribu que tiene a mi padre. Las cosas van de mal en peor, ¿no? Para ti van a ir mucho peor, Magna. Umumbula Umumlu. Siina Subralali. Os ahorraré la molestia. Niangalieni vizuri kwa makini. Nyote mnanijua. Ni mfalme wenu. ¿Qué está diciendo? Mbopa dice que es el rey. Mbopa es un rey. Maling, ausangi kumbuli. Utotoni mimi na mama tulitoroka tukahama nyumbani kwetu. Singakolo ganjani. Unina nengani bahambe bakaluka dule. Nasinda kanjani? Yebo. Nimerudi kuchukua kiti changu. Babae Twala alimuua babangu. Na kuiba haki yangu. Kuna njia moja tu. Na kuhakikisha wewe ni mtoto ya baba wako. Hili ndilo hakikisho. Inkosi. Ukhulumela belu? Hawa. Ni walinzi. Na wafanyi kazi wangu. Na hawa ni watumwa. ¿Qué dice? Que esos son sus guardaespaldas y tú y yo sus esclavos. Yo no soy esclavo de nadie. ¿Qué es esto? ¿Una especie de broma? Arrodillados. Los Kwakwani matan a todo intruso en nuestras tierras. Si queréis vivir, debéis hacer lo que os digo. No lo haga. Las minas están cerca, las vuelo. Perfecto. Nos conducirán a ellas. ¿A dónde cree que nos llevan? Creo que vamos a conocer al hombre cuyo padre mató al de Umbopa. ¿Tuala? Sí, eso parece. Siento no haberos hablado antes de mi derecho de nacimiento. ¿Por qué no lo hiciste? No estaba seguro de si vendíais conmigo a este lugar sabiendo la tarea que tenía que llevar a cabo. Espera. Entonces, ¿lo tenías todo planeado? Los dioses predijeron que me ayudaríais a ser rey. A cambio, yo os ayudaré a sobrevivir aquí. ¿Qué papel es el de mi padre en todo esto? Malenge me ha dicho que Tuala tiene un prisionero blanco. Sigue vivo. Cuando yo sea rey, va a ser libre. ¿Qué va a pasar si no llegas a ser rey? Quatermain, ¿me das la llave? Thank you.
No, ¿qué va a hacer? Esta llave es lo único que tengo para ayudar a mi padre. La llave es todo cuanto tengo para hacer valer mis derechos y derrotar a Tuala. Tuala es un rey cruel, señorita Meylan. Él mata a la gente y les roba su tierra. Si le da la llave, encontrará la piedra de los antepasados. La piedra le dará poder para hablar con los dioses. Y si eso ocurre, nada le va a poder detener. Creo que podemos confiar en él, Elizabeth. Kwani Giona le Indoda emshlope Gina manga Lo montu Yokolis Inkosi yenu Ayúdame, ayúdame, te lo ruego. Palamiso, Lomsangano. Elizabeth. Mimi Ignosi, falme wa kweli wa kwakwani. Osiletela abalungu. Babulaleni! Falme wenu kuhadi. Tuala aliua babangu. Wakanifukuza mimi na mamangu. Sasa nimerudi nyumbani. Uti inkosi. Ngubane, uhamba nawe. Imena, kia mazu yese. Kia su kusi inkosi yoko. Leklela.
Nina. Que nimpi esi gidi eti inkosi. Gagul. Wewe unijui. Unijui wewe. Shambe. La llave, Mbopa. Dale a tu ala la llave. Mtoto wa huyu mzungu ameileta. Nitampa Gagul. Aishike mpaka tuamue nani ni mfalme, lakini kwanza utamwacha huyu mzee mzungu. Mimi nataka tuemue nani ni mfalme. Mimi nataka Nomolos. Nomolos! 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 Debes elegir un hombre para que luche por ti. Y yo elegiré a uno de mis esclavos para que luche por mí. El señor del que quede vivo al final será el rey. Zalwa, qui Nomolos kusasa. Nomolos! 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 Está preparando la comida con los sirvientes. ¿Qué quieren de nosotros? Las cabezas clavadas a un poste. A estas alturas, me da igual que claven mi cabeza en un poste. Siempre que sea al lado de la tuya. Dame el arma. La tuya también, soldado. Todos arriba. El hombre blanco, Quatermain. ¿Es él? Sí. Dámela. ¿Que te dé qué, mi rey? Dame la llave de las minas. Si tu guerrero gana en Nomolos... ¡La quiero! Oh, mi rey. Serás sabio si no prueba mi magia. Grave error. Sí, ya. Estoy de acuerdo. Si por mí fuera, os retorcería el cuello. Pero Mbopa es un hombre compasivo. Que durmáis bien. Allá voy. Espero que los mosquitos os maten a picotazos. Cuando tengáis hambre, comeos las narices a mordiscos. Lárgate. Sí. No
Me siento muy avergonzado. Padre, no tienes nada de qué avergonzarte. Nunca debí escribir aquella carta. Pero tenía miedo, Elizabeth. Estaba aterrado. Lo sé. Lo entiendo. Hija, creí que ganaría tiempo, que así iba a poder escapar. Nunca debí mandarla. De no haberla mandado, ahora no estaría aquí, ¿verdad? Pero os puse a ti y a los hombres que te han ayudado en peligro. Hola, señor. Me alegra verle. No sé cómo agradecértelo, Alan. ¿Va todo bien? Tuala ha elegido a su guerrero para luchar por él. ¿Y por un Bopa? ¿Quién va a luchar? Esta no es tu lucha. Te daré una última oportunidad de marchar. Vete con todos los blancos. No os haré daño. ¿Y un Bopa? ¿Qué pasará con él? Ya me ocuparé de un Bopa. A mi manera. Entonces lucharé según lo acordado. Pues eres estúpido. Coge tu arma. Y lucha contra mi guerrero.
o te mataré yo mismo. ¡Enlámalos! ¡Vamos! ¡Enlámalos! ¡Vamos! ¡Enlámalos! ¡Vamos! ¡Enlámalos! No, no. Ya es tarde.
bastante por esta encomiable causa. Es como siempre soñé que iba a ser. Henry. Dile un Bopa que sea un rey noble. Y tú. Tú cuídate de la chica. No, por favor, no te me mueras. No, 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 Henry. Waterman, no, no permitiré que lo hagas. No puedes hacerlo, no. Debes confiar en mí. La tengo. Aparta la vista. ¿Qué? No la mires. No soy un salvaje. No me da miedo tu magia. Soy un oficial del zar. Te aguantaré la mirada. Todo cuanto te parezca. ¿No me intimidas? Respira una vez. Mírame. Te he dicho que me mires. Tu amigo buscaba la piedra de los antepasados. Tú no. ¿Por qué? No busco el poder sobre el pueblo africano. Busca riqueza, que al final te da el poder. ¿No es así? Eres sabia. ¿Ahora me halagas? El hombre blanco que lucha por Ignosi. No puedes confiar en él. Le envidias. Mientras le envidies, debes seguirle. Ve. Tu viaje no termina aquí. ¿Conseguiré lo que busco? Sí. Pero nunca podrás poseerlo. Ser Henry.
Lord Henry. El viejo loco más valiente, desastrado e irreverente que he conocido en mi vida. Y mi amigo. Servirte, mi rey. Si tú me aceptas. Debo decirte, Ignoshi, que mientras tu ala me retenía, esta mujer fue la única persona que mostró un poco de compasión. Puedes sentarte con nosotros. Sé que has hecho mucho por mí, pero tengo que pedirte un último favor. ¿De qué se trata? Mientras los hombres estén interesados en el poder de la piedra de los antepasados, mi gente no estará a salvo. Debe ser destruida. ¿Quieres que destruya la piedra? Así lo predijeron. Los antepasados. Llevas una potente voz en tu interior. Escúchala, ten fe. Encontrarás lo que buscas. Ya hemos llegado. Yo no puedo seguir. No entiendo. Salomón, la reina Siva. Tome.
Póngase detrás de mí. No se mueva. Ahora vamos a dar un paseo, usted y yo. Eso es. Despacito. Por ahí. Camine. ¡Magna! ¿Qué vamos a hacer? ¿Liarnos a tiros? Tienes la llave. Las minas son tuyas. Pero no es eso lo que buscas, ¿eh? Quieres una parte de mí. De eso se trata, ¿verdad? Ha llegado la hora. ¿Qué vas a hacer? ¿Dispararme con mi propia arma? Vamos. Aquí habla de la piedra de los antepasados y del deseo del rey Salomón de unir las tribus del mundo en un reino único. Este habla de su amor por la reina Siva.
¿Preparada? Después de usted. Tiene que haber algo. Bueno, ahí está. La piedra de los antepasados. Solo hay una forma de averiguarlo. No es muy hablador, Quatermain. En realidad me gusta hablar. María y yo hablábamos de esperanzas y sueños, de la granja. Nos pasábamos la noche hablando de nada. Es la primera vez que le oigo mencionar su nombre. Es posible. Alan, lo siento. Si no quiere hablar de nada y prefiere estar aquí sentado, lo entiendo. Está bien tener a alguien con quien hablar. Estaba pensando que... Sí, bueno. Si hubiéramos salido de aquí, me había gustado pedirle si quería estar conmigo. Porque... No quiero que todo desaparezca. Y no volver a sentir lo que siento cuando estoy con usted. Y estaba pensando que... si le hubiera pedido que se casase conmigo, ¿qué me habría contestado? Habría dicho que sí. ¿De veras? De veras. ¿Quieres casarte conmigo? Sí. Quiero. Dios mío, quiero besarte. Bésame. Esto es muy...
mejor que hablar. Ojalá pudiera hacerlo oficial. Quisiera tener un anillo o algo parecido. Sé que la reina Siva tiene uno. El anillo. Hay que intentarlo. Dios. No te preocupes. No te tendré en cuenta lo que dijiste dentro. Ven aquí. ¿Y si yo te tengo en cuenta para el resto de tus días? Estaría bien. El té está fuera, señor Quatermain. Gracias, señora B. ¡Jefe! ¡Eh, papá! ¡Harry! ¿Qué tal vas con la soga? ¿Quieres verlo? ¿Faltaría más? ¿No crees que Vin ya se ha divertido bastante hoy? No pasa nada, señora Quatermain. No me cogería aunque lo intentase. Venga, a ver qué sabes hacer. ¿Caballito? ¡Caballito! ¡Vamos! Ahora verás. ¡No se diga! ¡Venga, chicos!